tener ahorita hecho un cambio en el contrato de la venta al GOI. Ellos aumentaron, si una persona encontró Hametz en Pesach, en Jol HaMoed o en Yom Tov, del GOI da permiso de quemarlo. ¿Se le dice que lo queme? Sí, se dice que el GOI compra todo su Hametz. Pero él dice ahí, si usted, el Yudí, va a encontrar un Hametz en la casa, es del GOI, porque él vendió. Si va a encontrar, el GOI da permiso del Hametz de él, del GOI, el Yudí puede quemarlo. Porque ellos hicieron así. Sin esta condición, si una persona encontró el Hametz en la casa en Pesach, ¿qué le está haciendo? Meterlo al closet. ¿Qué necesita hacer? Recogerlo con algo. Estaba aquí el Hametz, ¿qué hace? Se recoge con algo que no echa con la mano. Se guarda. No puede tocar al Hametz, necesita tomarlo, ponerlo en el cuarto de la venta. Pero ahorita con este aumento en ASCAR, no hay problema. Porque el GOI da permiso, si usted encontró al Hametz, de usted puede quemarlo. Esta es la ganancia que ellos hicieron. ¿Para qué hicieron así? Para no dejar Hametz, usted no dio cuenta antes, vivo. Sí está quemado. Esta es la cosa que hicieron. Es la cosa nueva que hicieron ahorita. Nosotros en la venta, en la contada de nosotros, no existe este. ¿Qué quiere decir? Si uno va a encontrar Hametz, necesita tomarlo y ponerlo en el cuarto. No como nuevo. Una vez donde se va, años que vienen, pero ahorita no estamos con el contrato anterior, no asistimos a esta condición. Ahorita Tanit Bejorot, yo dice ahorita porque hay tiempo, Baruch Hashem, hasta lunes terminar Masejet. Cada Bejor, mejor terminar Masejet solo, no apoyo de otro. Solamente si no puede, es difícil, tiene mucho estudio para estudiar. En vez de avanzar, puede apoyar otro.